Ok, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Saraí. Quiero. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces nuevamente y para terminar lo que es estas sesiones sobre el curso de Excel intermedio. Sobre el curso de Excel intermedio. Tenemos, vamos a ver, seis participantes. Bien, me decía Guadalupe, Ivania igual. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y antes que nada, pidiéndoles que me digan cómo vamos con la plataforma, de inglés corporativo y por supuesto con los ejercicios y los laboratorios. ¿Cómo vamos con ese avance? ¿Hemos terminado? Sí, hemos terminado. Excelente, Sabine. Maybelline, Guadalupe, Mauricio, terminaron la plataforma. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Han comprendido los ejercicios? ¿Han comprendido los temas, las clases? ¿Ya practicaron eso ustedes? Ok, gracias. Bueno, entonces yo les pediría de que, pues, opinen, ¿verdad? Si, ¿qué tal con las clases? Si aprendieron, si hicieron los ejercicios. Esos comentarios son más que importantes, ¿de acuerdo? Bien, los objetivos prácticamente de el hecho de personalizar gráficos dinámicos. Número uno, veíamos al día de ayer de hacer gráficos normales, era utilizar un gráfico que no tenga ese dinamismo, que no tenga esas modificaciones, esas presentaciones. Entonces comenzábamos a hacer algunos gráficos y prácticamente utilizábamos el gráfico y agregábamos los datos que pertenecían a la tabla. Luego utilizábamos las etiquetas, hacíamos algunos cambios, etc. Entonces, el objetivo es que ustedes sepan aplicar cuáles son las herramientas, cuáles son las pestañas, o cuáles son las opciones que deben de utilizar a la hora que trabajemos una gráfica dinámica. ¿De acuerdo? Una gráfica dinámica. Generalmente, cuando trabajamos las gráficas dinámicas, tiene mucho que ver con los procedimientos. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen acá uno de los ejercicios que les aparecía a la hora de modificar un gráfico dinámico.
Hay cuatro áreas en el panel de campos, en el gráfico, en los que se pueden agregar. Bueno, ya vieron ustedes en la parte derecha, trabajábamos nuestro gráfico. Los campos o fuera de las áreas del panel de área de tareas para cambiar los datos mostrados. Ok, cualquier cambio se realiza en el gráfico. Ustedes pudieron observar que los cambios que nosotros hacíamos ayer en las tablas, efectivamente lo podíamos ver en nuestro gráfico. Ok, Guadalupe, solo no le hace falta. Entonces aquí lo tenemos, 4.5 gráficos dinámicos. Ahí tenemos nuevamente lo que es el objetivo y nos vamos a trabajar cuatro tablas, cuatro gráficos para que comprendamos qué es lo que vamos a hacer cuando hablamos de configurar un gráfico. Y es que cuando nosotros hablamos de configurar un gráfico, quiero decirles que uno, fíjense bien, para que nosotros personalicemos, perdón, un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es, uno de ellos es cambiar el tipo de gráfico a la manera que usted considere que la presentación de los datos, el análisis de los datos, es más fácil de comprender. Dos, prácticamente podemos modificar los datos. Esa es otra de las cosas que podemos hacer, modificar nuestros datos de origen. Lo otro que también podemos hacer en esta parte es prácticamente que podemos quitar los elementos de nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Todos los elementos que podamos y que tengamos en nuestro gráfico, podemos quitarlo, podemos modificarlos, ¿de acuerdo? Y lo otro, pues, es cambiar justamente la apariencia. ¿Qué era lo que hacíamos en la clase del día de ayer cuando personábamos nuestro gráfico? Uno era que si teníamos una tabla, y quiero decirles algo también porque, bueno, de hecho nosotros, en mi caso, yo les explico lo que son los pasos, hacemos algunos ejemplos. El objetivo es que ustedes conozcan el procedimiento o los procesos o los pasos a seguir para que podamos crear una tabla dinámica, crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica y, por supuesto, crear un gráfico dinámico y la personalización de los gráficos dinámicos. Entonces, esas cosas son las que debemos de comprender cómo vamos a modificar nuestro gráfico. Y para ello, cuando trabajamos nuestros gráficos, siempre vamos a tener los datos de origen, ¿de acuerdo? Buenas noches, Michelle. Siempre vamos a tener los datos de origen. Para este caso, tenemos una simple tabla. Y la mostraba es porque si yo tengo por lo menos unos 300 registros, evidentemente se me hace bien difícil llegar a un análisis de mi gráfico dinámico, o de igual manera se me hace difícil organizar en los ejes de las X, en el eje de la Y, organizar los campos de los cuales necesito que mi gráfico dinámico me lo presente. Entonces se hace bastante difícil, ¿de acuerdo? Y si utilizamos un gráfico, no vamos a manejar tantos datos, tantos campos. Entonces acá vamos a tener prácticamente tres campos de los cuales vamos a sacar los datos que vamos a presentar o analizar. Si bien decíamos también que nuestro gráfico nos permite mostrar, dar un análisis de los datos que tenemos en el tablero. Nos íbamos a insertar, lo vamos a hacer por medio de una tabla dinámica, o nos vamos de una sola vez manejando lo que es el gráfico dinámico y la tabla dinámica.
Hagamos la tabla dinámica y pidamos que justamente vamos a necesitar nuestra tabla dinámica acá. ¿De acuerdo? Fíjense bien, voy a darle escape porque necesito seleccionar el rango de mi tabla. Okay. Este es mi rango de mi tabla. Veamos si hemos tomado más datos. Y lo vamos a hacer en la hoja de cálculo existente. Y solo me voy a ubicar desde donde quiero que me muestre el gráfico. Y le digo que va a ser justamente en la en 100. Regreso y le damos a aceptar. Entonces, vamos a ver acá. Piensa bien. Tenemos nuestra tabla dinámica acá. Miren, no podemos cambiar porque ya tenemos el formato. Ok, ahora sí, vamos a trabajarlo acá. Aquí vamos a tener nuestro gráfico dinámico y aquí a mi derecha voy a tener los campos que voy a utilizar para organizar mis datos. Vamos a ver. Tengo vendedor, producto y precio. Tres campos para que podamos analizar con facilidad nuestra tabla. Entonces, sabemos que también va a depender del gráfico. Vamos a utilizar los filtros, ¿de acuerdo? Que va a ser a la hora de hacer mi gráfico, el eje de las X y lo que son los valores, las columnas, perdón, el eje de las Y. ¿Creen ustedes que eso no va a ser bastante fácil analizar este gráfico? ¿Consideran ustedes? Bueno, nos vamos a productos. La respuesta es sí, se nos va a hacer más fácil por la cantidad de campos que vamos a utilizar. Tenemos productos, gracias, y vamos a tener los precios. Okay. Esta es nuestra tabla dinámica, ¿de acuerdo? Si podemos observar, nos centramos en la tabla dinámica y lo que vamos a hacer, fíjense bien, si tenemos nuestra tabla dinámica, se nos activa una opción que se llama analizar la tabla dinámica. Y aquí, si ustedes se recuerdan, voy a utilizar esta opción que se dice insertar segmentación de datos. Esta es la tabla dinámica. Entonces, prácticamente la segmentación lo que hace es depurar o agilizar lo que es el análisis de mi tabla. Lo voy a hacer con respecto al producto. Lo voy a hacer para acá. Esto es referente a mi tabla dinámica. Y tenemos mi tabla dinámica. Y si ustedes se recuerdan, podemos hacer un sinfín de cambios de personalización en nuestra tabla dinámica. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí tengo mi gráfico. Lo voy a tener acá. Fíjense bien. Este es mi gráfico muy sencillo. Y decíamos, ¿en qué consiste el hecho de personalizar mi dato, mi gráfico? Consiste en que yo puedo hacer los campos, modificaciones en los campos. Yo puedo trabajar lo que es. Siempre que selecciono un elemento de mi gráfico, si ustedes observan en esta parte, me cambia, en mi parte derecha, me cambia qué es lo que yo quiero hacer. Para este caso, yo elijo la parte interna del gráfico que se refiere al eje vertical y aquí podemos ver las líneas de divisiones. Entonces, como estamos en el formato, aquí me aparece línea sólida. ¿Sí?
Ahí me aparece línea sólida. Aquí me aparece este color que vamos a ver a qué corresponde y van a ver los cambios que hacemos. ¿De acuerdo? Y aquí prácticamente tenemos lo que es una parte de la configuración. Yo voy a extenderlo, miren, para que ustedes puedan ver a qué estamos aplicando la personalización. Si queremos hacer un relleno degradado según los colores, agregamos este, ¿verdad? Vamos a ver si lo toma. Aquí lo tengo si lo quiero más acá o más para acá. Y en la parte posterior, yo voy a reducir esto. Ustedes logran ver que me está apareciendo el fondo que estoy cambiando por los datos que he seleccionado. Entonces, si yo me voy hacia acá, observen, prácticamente el color verde se va reduciendo, según me dijo al principio. Es decir, que el color blanco está más sobre el verde, pero si no, lo hacemos al contrario. Acá tenemos acá el color, vean, sustituimos el blanco, si tenemos otro blanco que vamos a agregar, ¿de acuerdo? Y cada vez acá, miren, ¿de acuerdo? Y vemos este color de esta paleta y le vamos a dar otro matiz. Ok, ahí le vamos dando forma a la presentación del gráfico. Miren, si lo quiere transparente, ¿de acuerdo? Acá. Si lo quiere con más brillo o menos brillo. ¿Ya? Y ahí aparece el porcentaje que le vamos dando. Entonces, nuestro gráfico prácticamente ahí recibe la parte de la personalización. ¿Hemos entendido esta parte hasta este momento? Sí. Bien, nos vamos ahora a la parte de los datos que corresponden, fíjense bien, aquí, formato, y he tomado la parte que corresponde a los nombres, a los productos, y me dice si yo quiero utilizar una línea sólida, observe el marco, sin línea, línea sólida. Línea degradada también, línea sólida. Acá nos aparece este color para que ustedes vean el fondo, miren, de nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Si ya cambié el fondo, entonces, ¿qué más puedo cambiar? El ancho, el tipo. Vamos a ver, tenemos 75 puntos. Es la línea al contorno. Ok. Ahí lo tenemos y le vamos a dar este color para que se visualice mejor. Los tipos de guiones, el tipo de guión que vamos a utilizar es una línea, puntos cortados o este, ¿de acuerdo? O utilizamos lo que es este, cuál, el que ustedes desean van a tomar. El tipo de remate sin relieve, observen, el contorno, si es cuadrado, si es bisel, etc. Luego tenemos el tamaño inicial, tipo de inicial de la fecha, de la flecha. Pero aquí no hay ningún problema. Cerramos y hemos configurado esa parte. Ahora me interesa a mí si es posible configurar
¿verdad? Configurar, Jonathan, así es, la parte del texto. Miren. ¿Sí? Ok, permítame. Acá, cuando yo le doy doble clic, me dice, elija un campo que contenga la información que desea mostrar. Miren. Y aquí podemos darle líneas sólidas, color, vamos a ver, ese es el contorno, ¿de acuerdo? Vemos acá, tomamos estos datos nuevamente. Y ahí, si nosotros queremos cambiar lo que es el texto, miren, si queremos cambiar esta parte, también le podemos indicar el límite del eje. Estamos hablando de 350 como máximo. El principal va a ser 50. El máximo va a ser 350. Y las secundarias son de 10. Ahí está. Marca de graduación. Exterior se le aplica, tipo secundario, inferior. Ok. Aquí tenemos nuestro gráfico y aquí podemos darle la movilidad a nuestro gráfico. Aquí podemos cambiarlo. Yo solamente un ejemplo, como tengo los productos, si yo quiero comparar, tomo todos los nombres, todos los precios. Pero yo sí quiero analizarlos, entonces lo voy a hacer por nombres. Por ejemplo, con audífonos. Y si ustedes observan ahí, se nos hace un total de 35. Aquí vamos a colocar esto. Vamos a reducir la tabla para que podamos ir viendo los cambios en el gráfico. Ok. ¿Qué necesito configurar de esta parte? Me voy, le doy clic derecho. Agregamos líneas de división. Vemos la fuente. Y en el tamaño de la fuente podemos decirle que sea de 10. El tipo de texto, que sea más fácil, Arial Black. El estilo de la fuente, el tamaño, si vamos a tener celdas tachadas o no, le damos a aceptar. Ok, y allí usted puede observar, veamos, que hemos cambiado algunos datos. Queremos seleccionar otros datos. Aquí estamos. Bien. Si paso a un lado o paso al otro lado. Ok. Verifiquen ustedes si se puede o no. Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro gráfico. Ok. Hay que cambiar el eje. Por ejemplo, la leyenda. Le vamos a colocar análisis, perdón, está análisis de datos. ¿Okay? Ya lo tenemos y lo vamos a hacer por todos los productos para que el gráfico tenga una mejor presentación. Cerramos acá y ya tenemos nuestro gráfico. Observen. Ya tenemos nuestro gráfico y algo que también podemos agregar es esto. Y vamos a agregar las etiquetas de datos. Fíjense bien las etiquetas. Esta vez yo seleccioné uno y se las agregué y van hacia todas. Vamos a comprender nuestro gráfico. Aquí tenemos Lisset.
tablet y ese Lizette, el producto que compró o tiene, dio $300, audífonos 35, Esther 50, tablet 300, Julio 75, Lucía 245 y Mario 100. Bien. Aquí tenemos prácticamente los datos. Bien. Lo selecciono, selecciono negrilla y le colocamos un color más vistoso. ¿Ya? Si aquí yo cambio, por ejemplo, estos datos, si me lo va a cambiar y corresponden a esto, miren, me va a cambiar el fondo. ¿Ok? Veamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Hemos cambiado el fondo del eje de las Y. Los precios podemos indicar también. Voy a hacer mi gráfico dinámico para acá. Solo quiero ver que verifiquemos algo. Seleccionar datos, dar formato a serie de datos, cambiar la forma de etiqueta. Miren. Ahí estamos cambiando la forma de etiqueta, formato de etiqueta de datos, y aquí está. ¿De acuerdo? Prácticamente mi gráfico está finalizado, pero como siempre, nosotros queremos presentar, defender un trabajo, entonces lo que hacemos es prácticamente nos llevamos el gráfico a la presentación que vamos a hacer. Ya se los voy a mostrar, solo estoy ajustando los datos del gráfico que estamos utilizando. ¿Cuál es el gráfico que estamos utilizando? Es este. Vamos a ver F5. Ok, ¿pueden ver el gráfico? Análisis de datos. Gerson. Sí. Ok, aquí tenemos nuestro gráfico. Miren. ¿A dónde lo he pegado? Vamos a ver dónde lo he pegado. Vamos a ver dónde hemos pegado nuestro gráfico. Y luego cuando analizamos un trabajo, decimos que con respecto a los precios de los productos que vendieron, que compraron, etcétera, etcétera, podemos observar que el precio del producto de las tablets ha subido más todavía. Los precios andan a $300. Ahora, ¿cómo puedo analizar este gráfico? Analizando el precio con relación al producto, pero el precio con relación al año. Entonces puedo comparar, prácticamente puedo comparar dos datos. Puedo comparar el año 2022 y 2023 para ver cómo se compara nuestra tabla de datos, nuestro gráfico, y poder decir, según nuestra presentación, hubo pérdida, hubo más pérdida o mayor pérdida este año 2023 que el año 2022. Entonces, ¿para qué me sirve un gráfico? Para tomar decisiones, ¿ok? Yo me doy cuenta que hubo una diferencia en cuánto, de 55. De 55, estamos hablando en $55 de diferencia hacia $300, ¿verdad? Hace $300 la tablet por lo que es el celular. Entonces, yo comienzo a dar información y a analizar y a presentar mis datos. Ya de repente vamos a salir de esta presentación y nos vamos a Excel. Fíjense bien, borro mi gráfico. Ustedes pueden ver acá
Lo que yo voy a elegir, miren, arrastro esto para acá y ahí tenemos. Entonces, vamos a hacer de caso que, según los vendedores, vamos a tomar en cuenta el siguiente gráfico. Voy a mover esta ventana para acá y en vez de producto, ¿verdad? Voy a quitar producto. Y me voy a llevar el precio, perdón, los vendedores. Aquí está. Me llevé los datos. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a quitar el precio. Y nos quedamos con el vendedor. Y aquí, si ustedes quieren, cambiamos de sumar. Y configuramos el campo que sea de contar. Sí. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Miren, según los productos vendidos, según los productos vendidos y según nuestra tabla, ahí tenemos de que se han vendido 6 productos, que son el teclado, el celular, los audífonos, las tablets, las bocinas y la pantalla. Y luego que nosotros podemos hacer nuestro gráfico dinámico a partir de una tabla. Seleccione los datos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver, hemos tomado los totales y hemos tomado los títulos. Aquí tenemos qué gráfico. Necesito utilizar. Permítanme que no me voy a recocar. ¿Qué tipo de gráfico dinámico vamos a necesitar? ¿De acuerdo? Quiero eliminar esto. Y nos vamos acá. Nos vamos a gráfico dinámico. Ahora lo vamos a hacer por medio de líneas, por medio circular o barra, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a elegir lo que es el gráfico que van a manejar y yo voy a utilizar lo que es este gráfico circular, uno de los que son más comunes. Fíjense, acá aparece Julio. Miren. Julio, Esteban, Esther, Lisset, Lucía y Mario. Aquí tenemos nuestro gráfico. Podemos agregar prácticamente los valores por cada gráfico. Observen los valores. Podemos cambiar el ángulo de la primera sección. Observen. 1, 1, 1 y aquí lo tenemos. Si me voy a gráfico, yo puedo cambiar el total. ¿Verdad? Datos de venta. Ok, quitamos el enter. ¿Qué vamos a analizar acá? Solo tenemos el precio. ¿Sí? Solo tenemos el precio. Entonces el precio. Podemos decirle que además de ello, veamos lo que son los productos acá. Miren dónde quedan los productos. Los productos acá como filtro. Producto, bocina. Ahí está. Producto. Elegimos todas, ¿verdad? Ok. Aceptar, si no sale, pues verifiquemos qué pasa. ¿Sí? El árbitro, el gráfico me indica cuáles son los datos que yo deseo trabajar acá. Miren, cuenta de precio, lo puedo quitar, el filtro productos o definitivamente quito productos. Aquí lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones que vamos a trabajar
para que podamos modificar un gráfico dinámico. Fíjense bien, si nosotros queremos personalizar un gráfico dinámico, uno lo podemos hacer por medio de la opción de análisis. Voy a cerrar esta parte y voy a elegir acá. Ok. Si ustedes pueden ver, tienen que ver las pestañas o las opciones de Excel. Y cuando yo elijo el gráfico, de acuerdo a la zona donde me ubico, me va a indicar acá la parte de análisis de datos. Mira, de análisis de los gráficos dinámicos. Entonces, acá se me habilita actualizar, cambiar origen de datos, borrar operaciones de cálculos, entre otros. Entonces, una de estas es opción de analizar el gráfico. La otra que me permite personalizar mi gráfico dinámico es la parte de diseño. Fíjense bien cuando me pongo acá o doy clic a la pestaña de diseño y aquí me aparecen algunos estilos de la presentación de mi gráfico. Mire estos. Mire este. Mire este estilo 10. O el estilo que estábamos viendo. Trabajamos este estilo. O nos quedamos con este. ¿Ok? Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama acá lo que está diferente color de Julio, Esteban, Esther, Lizeth, Lucía y Mario? ¿Cómo se le llama? Vamos a ver. Se le llama categorías. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos productos vamos a analizar? ¿Cuántos elementos vamos a analizar? A ellos se le llaman categorías, según donde los vamos a colocar. Decía yo que cuando nos ubicamos al dato o la etiqueta, Tú no me contestas, Jaime. Yo te estoy. cuando nos vamos aquí a inicio, yo puedo cambiar el tipo de letra. Miren, esta es otra parte de personalizar nuestro gráfico. Miren, y podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el fondo de lo que acabamos de ver, miren, el fondo del gráfico. Ok. Vamos a seleccionar este. Y ahí lo tenemos. Hemos configurado lo que es esta parte, pero estamos utilizando la función contar. Vamos a utilizar la función. Nos vamos aquí a cuenta precio, a la configuración de campo y le vamos a decir que necesitamos un promedio. Bien. Aquí tenemos el promedio. Entonces, en promedio, podemos ver acá Claro. y le vamos a dar el fondo y le damos el color también. Fondo color. ¿De acuerdo? No se ve este color de fuente. Este sí se ve y le damos más alto. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo arrastro un dato de esto? Miren. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro gráfico dinámico. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este gráfico, a lo que hemos hecho hasta este momento? Vamos a ver, ¿todo está claro en el gráfico? ¿Está claro? Vamos a ver, quiero una opinión de cada uno de ustedes. ¿Observaron este gráfico? Estaba mencionando el término árbitro porque estaba haciendo una tabla.
antes una tabla para unos juegos. Bien, tenemos este gráfico. Gerson, ¿cuáles son las opciones en las cuales podemos trabajar y decir que vamos a personalizar nuestro gráfico dinámico? ¿Dónde podemos hacerlo? Gerson, Maybelline, Guadalupe. ¿Quién me puede decir dónde lo personalizamos? Eugenia, Carmen. Ya se incorporó Ivania, más Denise. A los casi a los mismos les hago pregunta. Eugenia, ¿en qué pestaña nosotros podemos irnos y configurar nuestro gráfico? Personalizamos nuestro gráfico. ¿En qué pestaña? Vamos a ver. ¿En dónde? ¿En dónde podemos, en qué opciones podemos configurar nuestro gráfico? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? En diseño. El diseño, correcto, es una opción. ¿Qué más o quién más? Grupo de diseño de gráficos. Ajá, grupo de diseño de gráfico. Si estamos en diseño, ¿verdad? Piense. Así como me decía quién, Laura me respondía. Michelle. Michelle, correcto. Podemos trabajar la parte de diseño. Y según el gráfico en la parte de diseño, Michelle, podemos trabajar, cambiar los colores de mi gráfico, podemos personalizarlo, podemos agregar elementos del gráfico, miren, podemos cambiar filas y columnas, podemos cambiar nuestro tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Podemos cambiar lo que nosotros querramos de este gráfico, ¿verdad? El diseño, aquí lo tienen, miren. Tienen este diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4. Ok. Vemos este diseño. Y le pedimos que nos muestre lo que es. Las etiquetas que corresponden tanto al nombre del vendedor como a la etiqueta que tiene. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Ahora yo dentro de mi gráfico, vamos a pasar esto para acá. Dentro de mi gráfico, justamente para lo que son las tablets, observen. Me voy a hacer hacia acá. Voy a cerrar esta pantalla de mensaje. Voy a arrastrar mi gráfico. Yo quiero que vean algo. Acá tengo una serie de filtros. Cambio. Elimino o agrego filtros. ¿Qué pasa con relación a los audífonos? Observe mi gráfico, voy a pasar la segmentación para acá para poder analizar mi gráfico. Tengo vendedores, ¿qué pasa con los audífonos? Los audífonos los compró Esteban. ¿Cuál fue el precio que dio Esteban? 35. Esther dice 50. ¿50 qué? Dólares en bocinas. Lucía dice 245, ¿en qué? En celular. Pantalla dice que dio o pagó 75. De esa manera voy cambiando y si quiero, piense bien, agrego todos los filtros.
y voy seleccionando uno por uno audífonos, bocinas, celulares, pantallas, tablet y teclado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. ¿Qué es un gráfico dinámico? ¿Qué entendemos por gráfico dinámico? Vamos a ver. José Ramos, ¿qué entendemos por gráfico dinámico? Andrew, vamos a ver si participa ahora Andrew. Andrew, dime qué es un gráfico dinámico. No está Andrew Correa al micrófono. Marlene, ¿qué es un gráfico dinámico? Dígame qué es un gráfico dinámico. Donde presenta los datos, los colores, el porcentaje de las ventas. Así es, correcto. Es el que me presenta los datos, etiquetas, cambios dinámicos, presentación para mejorar o tener mejor una expectativa sobre el análisis y tomar decisiones sobre los resultados que nos presentan los gráficos. ¿Qué tenemos acá en la parte cuando le damos el signo más? Y por eso ese es otro punto en donde nosotros podemos configurar nuestro gráfico. En nuestra esquina superior derecha tenemos lo que es un signo de más. ¿Qué significa ese signo de más? Significa que nosotros podemos cambiar, agregar un título. ¿Qué nombre? Vamos a ver. ¿Qué nombre podemos colocarle a nuestro gráfico dinámico? ¿Qué nombre podemos agregarle? Le vamos Venta a dar de equipos. venta de equipos, así es. Y antes que me respondiera, les iba a decir que cuando nosotros vamos a darle un nombre a nuestro gráfico, lo primero que tiene que saber es que el título corresponde a la tabla, ¿de acuerdo? El título corresponde a nuestra tabla. ¿Qué más podemos agregar acá? Este es un título. Podemos agregar etiquetas. Podemos agregar leyendas. Observen. La leyenda. Si este es nuestro gráfico, quitamos el título. Ahí está la leyenda. ¿De acuerdo? Agregamos la leyenda y la leyenda prácticamente son las categorías. En este caso, ¿quiénes representan las categorías? Vamos a ver. Dígame, ¿quién representa la categoría? Sería el precio, ¿El precio? ¿Quién los nombres. Correcto. Eso es, los nombres. Entonces, las categorías prácticamente lo estoy tomando por medio de los nombres. ¿De acuerdo? Acá, si ustedes observan, yo he hecho una segmentación, pero basado a lo que son los productos. Quiero arrastrar esto aquí. Vamos a quitar nuestra segmentación. Fíjense bien, y solo suprimimos y nos vamos a nuestro gráfico. Análisis de datos de gráfico, diseño, formato que tiene que ver con, fíjense bien, los bordes de mi gráfico. Aquí están, observen cada uno que yo vaya diciendo. Cuando nosotros hacemos, nos sometemos a una evaluación así bien, que indica los procedimientos,
De repente un ejercicio le dice, aplique, fíjense bien, un estilo de esquema, y me voy a ubicar acá. Aplique un estilo de temas, efecto intenso, guión verde, énfasis 6. Entonces, cuando usted comience a diseñar su gráfico, si le están hablando de temas, son estos y tiene que ver cuál es el tema que corresponde al que le están solicitando. Entonces, usted le dice, mira, hazme un gráfico de pastel o circular, pero que sea por lo menos un efecto sutil, ¿verdad? Sutil o color. Sutil oro con énfasis 4 y dice, ok, lo aplicamos o nos vamos con estos que son más especiales. Los preestablecidos, miren. Aquí están, lo cambiamos, agregamos este. ¿Sí? Aquí tengo mi gráfico, mi diseño de gráfico, mi formato de gráfico que puedo aplicar formatos. ¿Qué más encuentro en diseño? Análisis de datos. ¿Qué vamos a agregar acá? Vamos a agregar una segmentación, pero esta vez no lo vamos a hacer por producto, lo vamos a hacer por precio. Vale, ok. Veamos con relación a 35. ¿Qué sucede con mi gráfico? ¿Qué le quitamos? Fíjense bien qué le quitamos o tiene que ver según el diseño o el formato. Vamos a darle un formato diferente. Acá. Y el gráfico, ¿qué color le damos al gráfico? Le damos un color específico. Observen. Y podemos hacer lo que queramos nosotros. ¿De acuerdo? Más datos, etiquetas, leyendas, etcétera. Vamos a ver aquí. Selección de datos. Ahí tenemos total. Vamos a ver. Formato de etiqueta. Cambiar tipo de gráfico. Y nos vamos ahora al otro gráfico de los más comunes. Vamos a ir aquí y elegimos este gráfico. Observe. Aquí lo tenemos. A Esteban, mire este gráfico. ¿Y quién me está permitiendo de que me aparezca solamente este dato? Lo que es el estilo, ¿verdad? El estilo personalizado de la segmentación. Y aquí tenemos el gráfico. Observe. Tenemos a Esther con 35. Observen. Vamos a agregar acá formato de etiqueta. Vamos a darle más. El tipo de fuente. Y el tamaño. ¿Ok? Y eso se lo podemos cambiar a todo. Y aquí tenemos ese diseño que aplicamos, formato 3D, que vamos a agregar. Vamos a agregar este formato. Si le agregamos ancho. Ok. Si tomamos este. Ok. Y aquí lo tenemos. Y acá. Estamos seleccionando el eje de texto. Vamos a ver el eje de texto. ¿Qué le podemos aplicar? Vamos a mover esto para arriba. Le agregamos etiquetas, intervalos, categoría, etc. Podemos cambiar lo que nosotros queremos de nuestro gráfico. Y aquí podemos ver que el filtro prácticamente es el vendedor, que era lo que teníamos en mi gráfico.
Cerramos esto. Ok. Y así pues es una de la del uso del término de personalizar nuestro gráfico dinámico. Decíamos, ¿por qué son dinámicos? Porque me permite cambiarle el estilo, cambiar el gráfico, cambiar el diseño, cambiar las etiquetas, colocar categorías, ¿de acuerdo? Y acá, cuando usamos la segmentación, que nos fuimos a nuestro gráfico, piensa bien, tenemos el diseño, quiero mover la pantalla, ¿ok? Tenemos acá, y podemos ver que en análisis de datos agregamos la segmentación y ahora que sean todas. Ok. Producto, ya lo tenemos. Si yo activo solo uno, en este caso acá, observen, mi gráfico va cambiando. Me voy a 300, la tablet, me voy a 245, me paso a mi izquierda, bocina 50, audífono 245, tablet cuánto, pantalla tanto, celulares, etc. Esto es mi segmentación. Y ese es uno de los gráficos que íbamos a trabajar. Luego tenemos el Black Friday, llamémosle Black Friday, solo de ventas. Yo agregué una partecita para que ustedes puedan aplicarle un poquito más de avance a nuestras tablas. Y manejamos lo siguiente: 7 es nuestra compra, tenemos ingreso, y 7 es nuestras ventas, tenemos disminución de existencia, ¿de acuerdo? Tenemos disminución de existencia. No se les olvide al finalizar la asistencia y aquellos que no se han conectado, pedirles de favor que se comuniquen con la persona responsable y manejar lo que es una justificación. En el Excel avanzado, quienes se van a someter van a entrar a macro, me parece, y le van dando un poquito de presentación, análisis, dinamismo a lo que es el uso de las matrices, de las tablas dinámicas por medio de opciones de agregar, eliminar, quitar, etcétera, pero por medio de una pequeña aplicación diseñada en lo que es Visual Basic. Bien, fíjense que yo acá puse productos, pero solamente hice un ejemplo, y hablaba con relación a los percheros. Quiero ver si agregué la tercera condición. Y los percheros tienen el código 344. Hice una lista de datos. ¿Se acuerdan de las listas? La validación de datos. ¿Recuerdan ese contenido? Vamos a ver quién recuerda ese contenido. Denise, ¿recuerda el contenido ese? De la validación de datos. Tomamos un rango de celda, valga, un rango, y utilizamos algunas funciones. Yo acá estaba utilizando, piense bien, a ver si hicimos algo acá. Ok. Yo lo que hice es, por ejemplo, utilicé el 342, que se refiere a quién. Yo agregué una fórmula acá. ¿Sí? Yo agregué una fórmula y decía que si tomo el 342,
que se refiere a camas. Entonces, yo vengo y voy a comprar 8 camas. Entonces, observe acá que en la cantidad de entrantes eran 2 unidades. En almacén todavía hay 2 unidades, pero vamos a vender 8 camas. Entonces, nos hace una reducción a la existencia de 4 camas de 12, o si no vendimos 8, vendimos 3, y nuestro inventario se va cambiando, ¿de acuerdo? Nuestro inventario de esa manera va cambiando, hacerlo más dinámico, hacerlo más fácil de interpretar y que nos lleve un control exhaustivo, exhausto de la información que estamos manejando. Vamos a hacer nuestro gráfico dinámico acá y nos vamos justamente a insertar un gráfico. Vamos directamente a los gráficos dinámicos y elegimos un gráfico dinámico. Esta vez lo vamos a hacer en una hoja de cálculo nueva. Le damos clic en aceptar. Como no teníamos una tabla, agregamos lo que era el tabla y gráfico dinámico. Elegimos cuáles son los campos que vamos a manejar. Vamos a usar el código. Voy a mover esta pantalla hacia acá. Vamos a manejar el código en filtros, los productos en columna, las cantidades en valores y lo que es, si agregamos almacén, sobre existencia. Este lo vamos a quitar de acá. Quitar campo. Vaya, observe qué es lo que tenemos acá. Arriba, nuestra tabla dinámica, y abajo, lo que son nuestro gráfico dinámico. Le damos un poquito de presentación, ¿verdad? Si bien nos aparece, nos da hasta estos detalles muy fáciles. Nosotros tenemos que agregarle la presentación también. ¿Sí? Ok, y aquí tenemos la suma de las cantidades. 5, fíjense bien. 5, vamos a ver si es cierto. Cama 5, ventiladores 12. Ventiladores, ¿dónde están los ventiladores? 2. Ok, aquí están. Solo quiero reducir esto para que podamos analizar estos datos. ¿Qué podría cambiar acá? Ok. Tú, la acepta para nada. Entonces venimos y decimos que camas son 5. Observa acá. ¿Qué necesitamos colocar en la parte inferior para saber de qué estamos hablando? Tendrían que ser las camas. ¿Dónde vamos a colocar las camas para que el gráfico sea más legible? Producto sería en el eje de las X. Aquí lo tenemos. Voy a ampliar este gráfico. Movemos esta pantalla. Ok, observen. Tenemos los productos. Configuro esta parte. Relleno sólido. Cierro acá, que estoy configurando en mi gráfico. Vamos a ver, miren. Automático. Aquí está, elegimos el color. Aquí lo tenemos. Este vamos a elegir. Apilar y ajustar la escala con las unidades de imagen. Aquí está, ¿qué más puedo agregar acá? Fíjense bien, vamos a seleccionar datos para que sepamos hacia dónde corren estos datos. Vamos a hacer aquí que mi contorno, aquí el tipo de guión ya está, el tipo compuesto. ¿Qué más puedo cambiar? Aquí está, línea degradada. Y aquí está nuestro gráfico. ¿Observen?
Sí, nuestro gráfico, ahí lo tenemos, relleno sólido, agregamos esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro gráfico y sí, podemos hablar, estamos hablando de cama 5, fíjense bien, de igual manera lavadoras, aquí tenemos lavadoras, las memorias tenemos 25, acá. Por si no lo vemos, acá, veamos, celular, por si tampoco lo vemos, ¿okay? Cerramos esto y vamos a ver. ¿Qué significa la brocha? Los estilos, ¿bien? Los estilos que nosotros podemos aplicar. Ok, nos quedamos con este producto. ¿Cuántos fueron lavadoras? Son 5. Ahí están. Aquí está también, miren. ¿Y qué es lo que lo hace dinámico? Es esto, lo que nosotros aplicamos. Los atributos. ¿Refrigeradoras cuántas? Ok, 4 refrigeradoras. ¿Qué más tenemos? Quiero ver la relación de camas, lavadoras y memorias. ¿Quién se vendió más? Las memorias. Es decir, que en almacén tenemos menos. ¿Qué más podemos hacer? Cambio acá. Agregamos otro elemento más, los percheros. Ya va. Entonces, cada vez que nosotros hacemos nuestro gráfico dinámico, mientras más elementos le colocamos, entonces lo que es el tamaño va a ir cambiando, definitivamente. ¿De acuerdo? Va a ir cambiando porque estamos agregando más campos. Ok, ¿tenemos preguntas? Mauricio, ¿comprendemos lo del gráfico? Ahí le hemos dado otro estilo al gráfico. Si ustedes ven, le damos otro relleno degradado. Vamos a agregar un fondo con imagen. Vamos a ir directamente de un archivo. Vamos a ir a escritorio. Bueno, vamos directamente acá a seleccionar un dato donde vamos guardando todas las clases, ¿verdad? Excel intermedio, descarga, y aquí tenemos este. Insertamos. Y ahí tenemos nuestro fondo. ¿De acuerdo? De igual manera, acá, miren, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo puedo agregar con imágenes. Insertamos un archivo. Desde un archivo, como ya abrimos allá, lo insertamos y aquí tenemos nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden repasar, pueden aplicar algunas características a los gráficos de manera de que sea personalizado, ¿verdad? Que es cómo es que usted quiere que su gráfico se muestre. Vamos a ver por qué no se identifican los nombres. Ahí lo tenemos. Quitamos esta imagen. Y agregamos otro, vamos a ver. Agregamos esta allí. Ahí están. Aquí. Agregamos este. Miren. Y aquí lo podemos ver. Observen. Para ponerle otro estilo. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Como les decía al principio, espero que hayan comprendido las clases, que hayan participado en sus clases, que lo apliquen en el medio donde ustedes se enrolan, ¿verdad?
que la apliquen en su trabajo y poco a poco van a ir conociendo más procedimientos. Así de que espero su comentario, si comprendieron. Nosotros terminamos este curso de Excel intermedio dándole las gracias a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Así de que buenas noches a todos. Cuídense y fue un gusto haber tenido este grupo. Pasen buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Ya Feliz saben. noche. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Pase buenas noches. Buenas noches, Saraí. Buenas noches. Buenas noches, Ceci.